cuando empecé a bailar reggae lo hice porque me gustaba. De hecho, todo el mundo me desaconsejaba, estás loco, tal, una carrera, no hay salida, tal. Digo yo, mira, voy a estar 5 años estudiando, elijo algo que disfrute, no voy a estar pensando en lo del trabajo, ya vendrá. Bueno, el proceso creativo lo que tiene que tener es un fondo de verdad, ¿no? Y de pasión. Entonces, teniendo eso, el resto va más fluido, ¿no? Hay que tener un mundo propio también, ¿no? Y un oficio que se va adquiriendo con el trabajo. La línea de creación va desde que se nace. De hecho, gran parte de mi trabajo lo nutre la infancia, pero no solo la infancia, lo nutre la historia del arte, el cine, lo que has leído, los viajes que haces, la gente que conoces. Entonces, pues todo, todo silvana y de hecho estoy haciendo una serie que está sin acabar todavía de personajes del pueblo, relacionada un poco con otras historias, ¿no? Yo siempre que puedo echar una mano, claro que he hecho, está claro. Igual que otros artistas me han ayudado a mí, ¿eh? La distancia te hace ver tu propio trabajo de otra manera. Aparte que te enriquece una cultura distinta, siempre te va a aportar cosas nuevas, sea la que sea. Yo hago muchas cosas, aparte de pintar. He hecho piezas con taxidermia, siempre relacionadas con las pinturas. He pintado en objetos, también coqueteo con la imaginería. Siempre tengo muchos frentes abiertos y retomo historias anteriores, las relaciono con otras nuevas.